La miopía es una afección en la que los objetos cercanos se ven claramente, pero los lejanos se ven borrosos. Se estima que esta tendrá una tasa más alta de prevalencia entre la generación de las personas nacidas entre 2002 y 2021, en comparación con generaciones anteriores. Ahorita nosotros estamos trabajando un grupo de optómetras a nivel internacional con los niños, porque el uso de los celulares, de las pantallas, el trabajo de cerca, no salir al aire libre, hace que el niño presente miopía y es una miopía progresiva. El aumento de la miopía trae consigo el incremento de varios riesgos, como desprendimiento de retina, daños en la retina, glaucoma, catarata y puede llegar hasta la ceguera. Estadísticamente, se habla de que en el 2050 la mitad de la población será miope, por lo que el objetivo en el presente es regular y trabajar en la prevención. Este lente es un lente oftálmico, ¿cierto? Si ustedes pueden observar acá en la parte central, ese puntico estimula la parte central del ojo y todos estos punticos laterales estimulan la parte periférica de la retina y es para que el ojito no siga creciendo. Entonces, este es una manera de controlar el crecimiento del ojo y por ende el crecimiento del aumento de la miopía. Recomendaciones. Muchas veces los padres a los bebés le dan el celular para que el niño se entretenga. Entonces el niño va a coger un vicio de tener el celular en todo tiempo. Ya queremos retirarlo a una edad más adulta y el niño no va a querer. El uso del celular, porque es tan cerca, va a estimular el ojito y se va a crecer, se va a aumentar el tamaño, la longitud del ojo. Entonces nosotros debemos, ojalá no usar, el que los niños no usen celular. Lo ideal sería hasta los 12, 14 años. Y hay otra recomendación importante, es la alimentación, que sea muy sana. Y una recomendación súper importante es que los niños diariamente deben estar al aire libre 2 horas.